Incluso después de más de un año de haber fallecido Diego Maradona, sigue generando dinero la marca Maradona, ¿no? La marca va a seguir generando. El punto acá es que se demoró mucho el tema del pedido de ADN. Porque, ¿qué pasa? Se puso una cautelar para que no se pueda dividir la herencia, o por lo menos lo que se encontró hasta ahora, porque hay mucho que todavía anda dando vueltas y que no se puede encontrar. Pero bueno, hasta que no estén estos ADN, no se puede dividir. Esto va a ser en febrero, porque ya se tomaron las muestras, por lo menos para Eugenia y para Magalí. Lo de Santiago va a demorar más porque él tiene otro trámite pendiente, que es demostrar que su padre, el que lo anotó, no es padre de él, y después pedir la paternidad de Diego. Entonces, en febrero se podría definir esto. Si las chicas hubieran colaborado y hubieran agilizado el tema de la ADN... ¿Las chicas Dalma y Janina? Dalma, Janina, Hanna Junior. Porque el único que aportó, en este caso, prueba para el ADN fue Dieguito Fernando. ¿Y por qué aclaro esto? Porque si bien hay una muestra de Diego Armando Maradona que se tomó antes de inhumarlo... Sí. Y que eso está guardado. Bien, los que piden la paternidad pueden dudar de esa muestra, que haya sido adulterada. Por lo tanto, lo que se hace es corroborar esa muestra con otro hijo, que en este caso sería Dieguito Fernando. Es decir, la muestra tiene que dar a los tres positivos, o si da negativo, entre Dieguito Junior y la supuesta muestra de Diego, tiene que dar positivo. O sea, Nancy, esto va para largo. Esto va para largo, pero ¿para largo cuánto? No queda, esto no queda acá. Yo creo... Y esto es lo único que te voy a decir, que pueden aparecer nuevos herederos. No me digas, es lo único que te voy a decir. Es lo único que te voy a decir. Siempre se dijo. Pueden aparecer más de los que ya están reclamando. Más de los que ya están reclamando. Hasta el momento tenemos a Eugenia, tenemos a Magalí, que ya hicieron el ADN y están esperando el resultado. Posiblemente en febrero esto se sepa. Está Santiago, que va a poder hacer su pedido una vez que se desvincule del apellido de quien lo anotó de como su padre, claro. Pero podrían llegar a aparecer. Nancy, ¿qué pasó? No solamente lo que, Nancy, no solamente todo lo que hemos visto, el futuro. Porque la marca Maradona, en un jueguito, por ejemplo, esos jueguitos de fútbol, ¿quién no va a querer ser Maradona? Yo quiero ser jugador. Todo eso es una montaña. Es un montón. Perdón. Es una montaña. Él es una montaña de facha y vos sos una montaña de dinero. Yo, como la montaña no venía a mí, yo vine a la montaña. Pero es una montaña de dinero incalculable que va a seguir produciendo. Entonces es muy importante. Yo creo que además va a demorar mucho porque se va a pelar todo. De hecho, Diego Junior está en Italia con una marca de ropa deportiva, ¿no? Con bueno, ahí también Maradona. Hubo conflicto porque él vendió unas remeras con el nombre Maradona. Él es Maradona. Pero es Maradona JR, creo, ¿no? Maradona JR. Está usando su nombre, pero bueno, estamos en el límite. Nancy, ¿en qué quedó la historia de los dos supuestos hijos cubanos que con Diego en vida, Morla... salió a decir que existía. Mira, eso yo lo dije en este programa hace mucho tiempo, cuando estaba todavía el señor Fabián Domán, dije que esos chicos no existían. Lo dije a pero pocos Morla, meses ¿por qué después, diría algo así, Nancy? Con Maradona en vida. Es más, Morla vida. También lo dijo en este programa. Lo dijo en este programa. Claro. La primicia de tuvo este programa con la entrevista con Morla y un par de meses después yo vine acá y le dije a Domán, esos chicos no existen, porque lo había investigado por todos lados. Y sabía que esos chicos no existían. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Matías Morla estaba muy enfrentado con Dalma, con Janina, por supuesto con Claudia. Había una guerra tremenda en ese momento. A Maradona... Matías Morla y Maradona estaban peleando. Claro. Le impedían ver los canales de aire. Maradona tenía bloqueado todo, salvo los canales de deportes, no podía ver ninguna otra cosa. Yo eso, cada vez que lo escucho, digo, no puede ser. Escuchalo y era así. Era así. Decían que para protegerlo, para que no se pusiera mal por las cosas que veía y demás y todo eso. Matías Morla empieza a dar esta versión de los cuatro niños, tres seguros y uno posible. ¿Para en qué? Cuba, que decía que él le estaba dando asistencia con un dinero, que decía que con $50 en Cuba ya los podían arreglar, que habían tenido contacto, que Maradona estaba dispuesto a hacerse el ADN, incluso todo eso dijo Morla. Yo averigüé esos chicos, no existían, y bien, está claro que no existían porque, llegado el caso, ahora que falleció Maradona, su amigo Morla debería, por una cuestión de principios, si esos chicos existieran, traerlos para ingresarlos y porque ellos puedan hacer un pedido de filiación. De filiación y luego corresponde de la herencia, porque además, según lo que él dijo, era el deseo de Maradona reconocerlos. ¿Tío, cómo se enteró Maradona de todo esto? ¿Cómo? ¿De qué? De lo que dijo Morla. Uno de sus amigos corta el video donde Morla dice esto, se lo manda a Rocío. Rocío se lo hace ver a Maradona y él dice, yo no sé nada de hijos de Cuba. ¿Qué está diciendo? ¿Y eso genera el distanciamiento entre Morla y Maradona? No, no fue eso. En ese momento Maradona, digamos, pasó y pasó. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta, Nancy. No sé si tiene... Lo que dijo es, no tengo idea de chicos. Chicos, no sé si tienes la respuesta. Perdón, Gladys, pero ¿para qué Morla entonces dice que había hijos de Maradona? Para hostigar a las chicas.
para hostigar a las chicas, porque en ese momento les quería demostrar que ellas, o sea, no iban a llegar. Recuerda que en ese momento también Maradona había dicho que no les iba a dejar ninguna herencia. Eran toda una rencilla. Sí. Ellas se postulaban como las hijas legítimas de Maradona, después aparecieron más, obviamente, que ellas les costó mucho reconocerlos. Y era nada más que para molestarlas. Para molestar a Dalma y Yanina sobre todo. Yanina, que en ese momento estaba, ¿se acuerdan que ella enseguida hizo un posteo? Demoniada. Bueno, ya tenemos el equipo de fútbol, pero ya han llegado a 11. Sí, claro. Uh-huh. Grace, querías decir algo. No, lo que yo quería decir, que yo en los últimos tiempos de Diego, no recuerdo exactamente por qué, pero porque me había nombrado en algún programa, algo había dicho, y ahora no lo tengo bien claro, pero algún productor se va a acordar. Yo le respondí muy amablemente, siempre me dedicaba palabras muy amorosas, y entonces me llama. Él te llamaba cuando se le daba la gana, ¿ves? Sí. Claro, a mí me decía Diego Maradona. Entonces atendíamos. Lo que yo noté en esos últimos tiempos, no puedo precisar exactamente, es que él no era muy él. Lo notaste cambiado, muy cambiado. Sí, estaba, su discurso era diferente, hacíamos referencia a situaciones que nunca habían pasado, en fin, que yo le decía, sí, sí.